Seguimos ahí, por favor. Becondella, bueno, hola Estrada. Tranquilos, nerviosos, contentos. Tranquilos, nerviosos. Pues nosotros, cada vez que venimos aquí, venimos con mucha ilusión, con un proyecto que nosotros queremos que salga. Vamos a por todas en el proyecto, con la presentación, con nuestra ilusión, la pasión que le ponemos. Y a ver, no sabemos si vamos a salir o no, pero sí que le ponemos todas las ganas para poder salir. Y ya habéis visto el comité seleccionador, pero hoy es la presentación oficial que por fin pueden celebrarla de forma normal. Com ja tenim dos notes tantes. Bueno, doncs aquí la tenim. Anem a veure-la. Això és Valencians en dansa. Eixe és vos. Eixa falla del 2023. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Una falla com sempre molt colorida. La escena principal, com hemos visto, son los dos niños que están en el paso final del bolero, que es un tipo de baile. Y luego a partir de ahí ya se desarrolla como una plaza de pueblo, no es ninguna plaza en concreto, pero es una plaza que se ve que es de la Comunidad Valenciana, con su el campanario característico, la cúpula con la teja azul vidriada, y luego ya pues un ambiente de fiesta adornado con todas las tiras de bombillitas, la fiesta, la música que la marcan aquí, dos ratoncitos de la entrada. Y luego, pues, por un lado, la muxaranga, que es la que hace esta gran torre, por un lado, que compite con la torre de verdad. Y luego ya el grupito de niños que va subiendo por la cascada que acaba con la magrana del Corpus, que se abre ahí un poco en el aire. ¿Una cosa que pensamos, Luis? Pues nada, nosotros el proyecto, nosotros claro, somos muy de nuestro barrio, pues, es el campanario de San Isidre, toma de ser, y sobre esta torre que la haremos de madera, un poco también para seguir esta estela de los materiales, igual que el corcho que sea ecológico y para seguir un poco la línea de lo que las bases decían de tener una falla lo más sostenible posible. Y es un recorrido, como veis, de un remolino. Entonces tú darás a vuelta. No, no se la espera nadie, no me la esperaba yo tampoco. Conforme la he ido viendo, cada día que la he ido viendo, me gusta más. Sí, sí que es verdad que cuando, bueno, de la primera idea, por supuesto, decir que en el proyecto está nuestros padres, el suyo y el mío, que están aquí, no han querido salir a hablar. Pero claro, pues las reuniones las hemos hecho los cuatro y sí que es verdad que de la idea principal, ¿no? Pues lo que ahí hemos ido concretando, claro, pues una cosa es el primer boceto, luego ya, y más cómo va a ser de madera, se tiene que ir pues ajustando, quitando cosas, poniendo y un poco ya llevándolo más al terreno, ¿no? De lo que queremos hacer y que sea más factible. La maqueta hemos ido muy bien. La maqueta va a estar muy padre con ella y... Aquí la tenéis, a ver, ahí veis que está el Elena no está más. Elena no está. Parece que sí, ¿no? Lo principal, ¿no? Que hemos hecho sea de vareta. Y bueno, pues lo que estaba contando, ¿no? Que sea un corazón florecido, de ahí el aroma de azahar, las flores, las naranjas y bueno, y luego también la falla va un poco de la pregunta, ¿no? De qué te enciende a ti el corazón o qué te hace que el pulso vaya más rápido. De hecho, también tenemos una convocatoria, de la que ahora hablaremos, pero bueno, las escenas de arriba pues son un poco reflejo de eso, ¿no? Pues el paracaidista, la bola que se está robando de lado, pues un poco como las corporar, las cosas un poco que a cada uno, ¿no? Le van a transmitir que también en el corazón pues la que va a costar. Pero con ella Marina, bueno, pues sería una sorpresa y una convocatoria para a todos los valencians y les valencianes que podrían participar ahí. Y de fe, ella ya es una pregunta, y Manolo, es ya tú que tens en el cor, ¿no? Pues esa es la pregunta que se va a llançar, que la contra la Marina, perquè tots i totes, els valencians i valencianes, van a poder participar en esta falla. De 2023 de València. Enhorabona a les quatre, desitjant la muleta, les closques, ja se n'han anat. Però ara se queden. Bueno, també crec que vol que puja el pare, els dos pares...